Vivir en un entorno violento hace que sufran agresiones. El consumo del alcohol y otras drogas no son la causa principal de los maltratos, pero son una vía de acceso a la violencia, según las conclusiones de especialistas de la Policía Nacional. En el Día Internacional de la Mujer no podemos dejar de recordar la realidad en la que subsisten muchas de ellas en nuestro país. La policía a nivel nacional registró 1.342 casos de denuncias por violencia doméstica contra la mujer en el año 2012. El número es elevado para una sociedad en la que no se acostumbra a hacer este tipo de denuncias. Pero tal vez el dato más alarmante es que de esos 1.342 casos, 817, el agresor es el concubino, 170 casos hijos, 85 esposos, 76 padres y 69 hermanos. Las denunciantes provienen de todos los estratos sociales y en todos ellos es prácticamente un tabú hacer este tipo de denuncias. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.